tal, amigos? Bienvenidos. Es un gusto saludarles a nombre de los que hacemos posible este espacio. Gracias por su sintonía. Importantes informaciones han trascendido y se las damos a conocer a través de esta plataforma del proselitista HN, el primer periódico digital especializado en temas políticos. En las últimas horas, el director de la Policía Nacional, don Gustavo Sánchez, fue categórico y contundente al decirle a periodistas en la zona norte del país que a pocas horas está la policía para dar captura contra los responsables de la muerte del padre Quique Vázquez, hecho suscitado en las últimas horas, en los últimos días, y que ha consternado a la sociedad religiosa del país. Mientras tanto, hay ya una condena generalizada de parte de los distintos sectores organizados del país por esa amnistía política, porque se favoreció a corruptos y no al espíritu de la ley que se buscaba de parte del legislador, consciente de la realidad que se vivió en el 2009. Sin embargo, se aprovechó esta coyuntura y ahora hay políticos como el Partido Salvador de Honduras que quieren curarse en salud y lavarse las manos diciendo que van a interponer una enmienda, una iniciativa de ley para querer buscar reformas, cuando el daño ya está hecho en contra de los caros intereses del pueblo hondureño. Señoras y señores, y hablando del pueblo hondureño, las críticas, las censuras, los cuestionamientos de parte de todos los sectores del país ha generado ese incremento grosero, voraz, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Cuál rebaja al subsidio de los 150 kilowatt, como se decía por parte de la presidenta? Están pagando los que consumen más, es decir, los sectores empresariales y la microempresa están diciendo que no es justo que unos paguemos por otros. Así es que los hondureños también de consumo residencial están cargando esa factura y se le está pagando a la gente que consume menos. La medida es correcta, pero no es correcto el hecho de que tengamos que unos pagarle a otros. Mire qué bonito. Señoras y señores, entramos en detalle a estas notas y noticias del acontecer nacional. El número uno de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, en declaraciones a periodistas confirmó que en las próximas horas se tendrá ya una respuesta en torno a la captura de los responsables de la muerte del padre Quique Vázquez. Sobre el tema lo escuchamos aquí en el Proselitista HN. ¿Usted garantiza que va a haber una respuesta, señor director? Mire, es un hecho lamentable. Es un hecho lamentable. Es la vida del ser humano, por un lado, y por otro lado, es un ser humano, es un hombre de Dios, un padre. No es muy común que un servidor de la fe sea víctima de la violencia. Por lo tanto, hay un montón de condiciones especiales que se dan por ahí y nosotros garantizamos que va a descubrir el hecho y a capturar los hechores. ¿Ya hay sospechosos en el caso, comisionado? Sí. ¿Sí? La hipótesis que más prevalece hasta el momento es el robo, según nos escucha. Hay una hipótesis, pero ahorita la más fuerte es la del robo. Sí. ¿Serían personas de la zona donde vivía la familia del padre Quique? Muy posiblemente. Recordemos que tenemos dos o tres escenas del crimen, una donde estaba el cuerpo, que cuando se hizo el reconocimiento no portaba documentos, no sabíamos quién era, dos donde se encontró el vehículo que él se movilizaba, y tres la zona donde él llegaba a ver a sus familiares. ¿Por qué tenía el robo la hipótesis más fuerte que manejan ustedes? No se lo puedo decir. ¿El robo sería el vehículo? No se lo puedo decir. Pero sí están muy avanzadas las investigaciones. Sí están muy avanzadas las investigaciones y, como le digo, es cuestión de horas para llegar a esclarecer este homicidio tan horrible. ¿Los delincuentes estarían todavía en la zona o aquí en el país? No lo sabemos, estamos investigando eso. La recolección de indicios en las escenas del crimen es importante, ¿la escuchaba? Dice que sí, la recolección de indicios en la escena del crimen, la acción de peritar estos indicios que pudieran haber encontrado
también las fuentes humanas, las declaraciones testificales, y por eso digo, vamos muy bien y ojalá que obtengamos muy buenos resultados en las próximas horas. Este amigo de investigación se va cerrando, porque mataron el mismo día que lo arrestaron. Sí, miren, hay todo un equipo especializado trabajando en ello, en conjunto Fiscalía, ATI y DPI, más también tenemos equipo de fuerzas especiales. Bueno, ahí estaba el director de la Policía Nacional, don Gustavo Sánchez, hablando con periodistas de la zona norte del país. Y hablando de la zona norte del país, donde este religioso predicaba la palabra de Dios en la iglesia católica, en una de las iglesias allá en San Pedro Sula, le envió hace unos días al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, un mensaje de audio por WhatsApp. Y a propósito, el titular del Congreso Nacional lo dio a conocer ese mensaje de audio vía WhatsApp que le envió el padre Enrique, José Enrique Vázquez, a él cuando estaba asumiendo la responsabilidad de dirigir el Congreso de la República. Por su importancia y porque ya este audio anda en las redes sociales, lo difundimos aquí en El Proselitista. Hola Luis, buenas tardes. Ánimo, ánimo. Sigue luchando por el pueblo y haga pues todo su esfuerzo y su lucha, acercándose a los demás y todo, porque usted tiene el respaldo del pueblo, tiene el respaldo de Salvador, tiene el respaldo de Xiomara también. Entonces creo, y del pueblo sobre todo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, aunque hayan muchos tropiezos, pero ánimo, ánimo. Estamos con usted. Hola Luis, buenas tardes. Ánimo, ánimo. Sigue luchando por el pueblo y haga pues todo su esfuerzo y su lucha, acercándose a los demás y todo, porque usted tiene el respaldo del pueblo. Tiene el respaldo de Salvador, tiene el respaldo de Xiomara también. Entonces creo, y del pueblo sobre todo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, aunque hayan muchos tropiezos, pero ánimo, ánimo. Estamos con usted. Bueno, ese era el audio que en vida el padre Quique Vázquez le habría enviado a don Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional. Mire cómo son las cosas. A propósito, y siempre estos temas de seguridad, sigue hablando el director de la Policía Nacional con periodistas de San Pedro Sula en relación a este tema de la extorsión que ya no se aguanta por parte de los empresarios del rubro allá, principalmente el transporte interurbano. Don Gustavo Sánchez, comisionado de la Policía Nacional, director de ese ente policial, dijo que se está conformando ya un escuadrón especial para hacerle frente a las andanzas criminales de estos extorsionadores. Por su importancia, lo seguimos escuchando. El crimen es un negocio muy rentable. Hay mucha gente involucrada. Genera mucho dinero, genera mucha plata. Hay diferentes estratos sociales e institucionales también involucrados. O sea, el fenómeno de la violencia y criminalidad no es un apéndice. Por lo tanto, al haber un reordenamiento del Estado hondureño, hay resistencia a ese cambio. Pues fíjense que lo que hay, como les digo, un momento vamos a compartir los datos con ustedes, en cuanto a homicidio, que es muy lamentable, un homicidio es muy lamentable, una muerte violenta es muy lamentable, no debe darse, pero cuando comparamos cifras nos damos cuenta que han bajado. En enero, nosotros tuvimos 69 homicidios más que el año pasado. En febrero tuvimos 57 homicidios menos. Hoy, al día de hoy, este lunes, tenemos 10 homicidios menos a nivel nacional. Obviamente la cobertura ha impactado mucho. El fenómeno de la extorsión ha impactado mucho. Hay un montón de acciones de exposición mediática que se están dando mucho. Esa es parte posiblemente de una estrategia. Estamos investigando precisamente esa hipótesis. Sí, por eso estamos aquí. Venimos a hablar con el sector transporte. Quiero anunciar públicamente que en estos días vamos a crear, vamos a
abrir acá la oficina de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, que tiene un año de funcionar en Tegucigalpa. Ahora la vamos a extender no a San Pedro Sula, sino que al Valle de Sula. Este verano, el viaje me lo gano. Chorotega te premia con unas merecidas vacaciones a Roatán vía aérea con todo incluido. Por cada 150 lempiras en aportaciones ordinarias, recibes un boleto electrónico con el que participarás en el gran sorteo de viajes a Roatán. Entre más ahorres, más oportunidad tienes de volar. Condiciones aplican. Sorteo 29 de abril. Cooperativa Chorotega. Creyendo juntos. El proselitista.hn es el primer periódico digital en Honduras especializado en política. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta jornada informativa. El proselitista.hn es el único periódico digital que pone a su disposición un completo noticiero a través de sus plataformas en redes sociales. Proselitista.hn es el único periódico digital que está cara a cara con el pueblo hondureño abordando los temas de interés nacional. Confirmó que tiene que ser el Tribunal de Ejecución, el Tribunal de Justicia Electoral también. Honduras debe ser refundada. El proselitista.hn le informa el minuto a minuto del acontecer político en Honduras. El primer periódico digital especializado en temas políticos. El proselitista.hn, la plataforma digital informativa más completa. Aprendiendo juntos en familia con Cooperativa Sagrada Familia. Sé el ganador de una de las 41 laptops y uno de los 82 bonos escolares de 5,000 lempiras. Acumula números electrónicos por cada depósito de 300 lempiras en cualquiera de las cuentas participantes. Aportaciones, lazos familiares, navideña, chique ahorro o juvenil. O al obtener tu tarjeta de crédito Credit Cop. Deposita y gana. Cooperativa Sagrada Familia. Tu familia. Este verano, el viaje me lo gano. Chorotega te premia con unas merecidas vacaciones a Roatán vía aérea con todo incluido. Por cada 150 lempiras en aportaciones ordinarias, recibes un boleto electrónico con el que participarás en el gran sorteo de viajes a Roatán. Entre más ahorres, más oportunidad tienes de volar. Condiciones aplican. Sorteo 29 de abril. Cooperativa Chorotega. Creyendo juntos. El proselitista.hn es el primer periódico digital en Honduras especializado en política. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta jornada informativa. El proselitista.hn es el único periódico digital que pone a su disposición un completo noticiero a través de sus plataformas en redes sociales. El proselitista.hn es el único periódico digital que está cara a cara con el pueblo hondureño abordando los temas de interés nacional. Confirmó que tiene que ser el Tribunal de Ejecución, el Tribunal de Justicia Electoral también. Honduras debe ser refundada. El proselitista.hn le informa el minuto a minuto del acontecer político en Honduras. El primer periódico digital especializado en temas políticos. El proselitista.hn, la plataforma digital informativa más completa. Ah.
Aprendiendo juntos en familia con Cooperativa Sagrada Familia. Sé el ganador de una de las 41 laptops y uno de los 82 bonos escolares de 5,000 lempiras. Acumula números electrónicos por cada depósito de 300 lempiras en cualquiera de las cuentas participantes. Aportaciones, lazos familiares, navideña, chique ahorro o juvenil. O al obtener tu tarjeta de crédito Credicop. Deposita y gana. Cooperativa Sagrada Familia. Tu familia. Seguimos, gracias por su sintonía, las disculpas de escaso a nuestros amigos que nos ven a través de esta plataforma del proselitista HN, una interrupción en internet, este es un proceso que es de acostumbrarse, ni modo, el internet sube y baja, son los problemas que se presentan por parte de estas empresas que suministran este servicio. Las noticias continúan, gracias por estar con nosotros. Hay un malestar generalizado de parte de los hondureños, empresarios, microempresarios y hondureños que están pagando la factura residencial, tomando en cuenta de que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el gobierno en sí, está cobrándole más para subsidiar al hondureño que consume menos de los 150 kilowatts, como prometió la presidenta en la toma de posesión. Qué bonito. Hay que subsidiar el pago de otras personas, sacrificando nuestras bolsas. Sobre este tema ha habido, repito, hay un malestar generalizado. Los expertos incluso señalan que el gobierno no puede subsidiar a costa de los dineros de los demás usuarios. Incluso han indicado que la ENE no tiene capacidad para subsidiar el servicio eléctrico a la población que consume menos de 150 kilovatios. Los beneficiarios superarían los 1.3 millones de abonados. Demasiada gente, hombre. No tiene capacidad de subsidiar porque recauda 2.500 millones de lempiras cada mes, según datos oficiales. Con eso no va a lograr pagar proveedores, salarios y facturas. Por lo tanto, si el ENE no llega a 541 millones de lempiras, será un colapso de la misma. Imagínense ustedes lo que están diciendo expertos en energía, repito, por su importancia. La ENE no tiene la capacidad de subsidiar porque recauda 2.500 millones de lempiras cada mes, según datos oficiales. Con eso no va a lograr pagar proveedores, salarios y facturas. Por lo tanto, si la ENE no llega a 541 millones de lempiras, será el colapso de la misma. Es lamentable que al menos el 25% de la energía que genera la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no se factura. Es una pérdida significativa que tiene un fuerte impacto en las finanzas del Estado de Honduras, comentaron estos expertos en energía. Así es que, mire usted, la ENE, qué bonito, a costa del usuario de residenciales, microempresarios, grandes empresarios, le está cobrando a estos para subsidiar el pago que no van a hacer los hondureños, que son más de un millón por el consumo de 150 kilovatios. Así es que el ENE no tiene esa capacidad, han dicho estos expertos. No sigan jorobando los bolsillos de los hondureños, fue el clamor popular de hondureños que se pronunciaron más temprano en los distintos medios de comunicación. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con las noticias en El Proselitista, el primer periódico. Esta es la plataforma del Proselitista. Desde esta plataforma estamos transmitiendo este noticiero en vivo. Gracias por su sintonía. Las noticias continúan y hablando de pueblo,
esta amnistía que se aprobó en el Congreso Nacional no era para los presos políticos, sino para favorecer a los corruptos del poder ciudadano. Así opinan y comentan en La Voz de la Calle. Le escuchamos. No, era para favorecer a los corruptos. Sí, eso. Sí. Pues debería ser a los que no son corruptos, pues. Los que no son delincuentes, que proteja esa ley. A los corruptos, que los manden allá, al pozo. Ahí. Los que se han robado el billete, que los quiten y que los manden al mamo. No, claro que no. No, claro que no, ¿eh? Porque hay unos que sí, pero hay otros que no se puede aplicar la amnistía. Me parece que tienen que estudiar bien los casos, porque si está vinculado a los casos de narcotráfico o otras cosas, creo que lo tienen que pensar muy bien. Más antes de la corrupción, no nos hagamos a la vista gorda. Él sabe que a veces aquí a cárcel está llena de gente inocente y los pícaros siguen afuera de los cuellos blancos. Eso les habría decir. Sí, es para proteger a los dos, así como usted dice, es para proteger a los dos bandos eso. Sí. Y yo estoy viendo que la nueva presidenta, con todo respeto, ella dijo que iba a combatir la delincuencia y a los delincuentes de corbata, pero estamos viendo que está desviando, no está cumpliendo con lo que ella prometió. Yo veo que a los corruptos. Sí, a los corruptos de eso. Este verano, el viaje me lo gano. Chorotega te premia con unas merecidas vacaciones a Roatán vía aérea con todo incluido. Por cada 150 lempiras en aportaciones ordinarias, recibes un boleto electrónico con el que participarás en el gran sorteo de viajes a Roatán. Entre más ahorres, más oportunidad tienes de volar. Condiciones aplican. Sorteo 29 de abril. Cooperativa Chorotega. Creyendo juntos. El proselitista.hn es el primer periódico digital en Honduras especializado en política. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta jornada informativa. El proselitista.hn es el único periódico digital que pone a su disposición un completo noticiero a través de sus plataformas en redes sociales. El proselitista.hn es el único periódico digital que está cara a cara con el pueblo hondureño abordando los temas de interés nacional. Confirmó que tiene que ser el Tribunal de Ejecución, el Tribunal de Justicia Electoral también. Honduras debe ser refundada. El proselitista.hn le informa el minuto a minuto del acontecer político en Honduras. El primer periódico digital especializado en temas políticos. El proselitista.hn, la plataforma digital informativa más completa. Aprendiendo juntos en familia con Cooperativa Sagrada Familia. Sé el ganador de una de las 41 laptops y uno de los 82 bonos escolares de 5,000 lempiras. Acumula números electrónicos por cada depósito de 300 lempiras en cualquiera de las cuentas participantes. Aportaciones, lazos familiares, navideña, chique ahorro o juvenil. O al obtener tu tarjeta de crédito Credit Cop. Deposita y gana. Cooperativa Sagrada Familia. Tu familia.
Señoras y señores, gracias por su sintonía. Comenzaron más temprano las conversaciones, la tercera ronda de conversaciones, negociaciones entre Ucrania y Rusia, según los despachos de prensa. La tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones de Ucrania y Rusia comenzaron el lunes en Bielorrusia, según se informó por parte de la prensa rusa. Antes de comenzar estas conversaciones, el jefe negociador de Rusia, Vladimir Medinsky, dijo a la agencia Belta que están dispuestos a negociar el modo de funcionamiento de los corredores humanitarios para la evacuación de civiles ucranianos que de momento no han podido ser implementada con éxito, tal como ha sido la petición de grupos de derechos humanos en el mundo. El gobierno ucraniano rechazó en las últimas horas como inaceptable el plan de Moscú para evacuar hacia ciudades de Rusia a la población civil de Kiev, Mariupol, Kharkov y Sumy. Las partes mantendrán estas negociaciones sobre aspectos políticos, militares y humanitarios en la zona conocida como Veloskeya Puszcza, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Lo último, pues, que se ha conocido sobre esta guerra allá entre Rusia y Ucrania. Las noticias continúan. Gracias por su sintonía. A las amas de casa, a los jefes de familia, les informamos que el precio de este producto de mar, que es precisamente en la temporada de Semana Santa, en el verano, el pescado seco, no ha subido de precio tal como se había señalado. En ese sentido, se ha dicho que el precio de este producto de mar, tomando en consideración que ya viene la temporada donde se consume por parte de la población durante la Semana Santa, se ha dicho que se había incrementado. Sin embargo, doña Ada López, de la Asociación de Vendedores de Mariscos en Mercado de la Isla, desmiente esta información y señala que este precio se mantiene en este producto del pescado seco. La escuchamos y la miramos. Bendición de Dios. Pues mire, hermano, ahorita pues yo mis precios los tengo. Tengo la cecina a 120, tengo pescado variedad y a 100 la bolsita, 120 la bolsita y de a 30 la bolsita. Por ahorita, ¿verdad? Porque yo compré este cuando estaba cómodo, no sé, ¿verdad? Como los precios varían, ¿verdad? No sé cómo va a pasar. Nos están manteniendo los precios ahorita. Bueno, la temporada del pescado ahorita está para la cecina y el pescado seco, pargo, robalo y curvina. Camarones también de variedades de precio, hay de a 100, de a 130, de a 75 y demás del yugo también. Bueno, era doña Berta López de la asociación. ¿Berta? Doña Ada López, perdón, gracias a la producción. Doña Ada López, nos informaba sobre esta situación que se genera con la venta del pescado seco. No ha variado, así es que aprovechemos ir a comprar este producto tan delicioso en la temporada de Semana Santa, el pescado seco. Las noticias continúan, gracias por su sintonía. Hoy les damos a conocer lo último que se ha generado con esa tragedia en el fútbol. Digo en el fútbol porque, bueno, fueron aficionados de este deporte rey allá en México, en Querétaro. Una cantidad de aficionados que se vieron envueltos en un enfrentamiento entre las barras. Hubo una cantidad de heridos. En fin, el fútbol mexicano está en el ojo de la tormenta y esta vez por los lamentables actos de violencia que ocurrieron en el partido de Querétaro más Atlas en el estadio de la Corregidora. Autoridades oficiales no han confirmado la cifra oficial de muertos, pero sí se habló de 22 heridos producto de las agresiones, aunque algunos ya fueron dados de alta. Estos hechos fueron rebotados
por la prensa a nivel mundial, cuando todo parecía correr de manera correcta en el partido por la Liga Mexicana, la violencia se apoderó del lugar en el minuto 28. Julio César Fuchs anotó por los actuales campeones y en el juego se llevaba de manera tranquila en los sectores del campo. Sin embargo, en el segundo tiempo se desató el problema principal. Ahí podemos ver imágenes lamentables, la prensa internacional reportaba sobre esto, en fin, la narración de esto, repito, ocurría en el minuto 63 cuando se generó el primer brote de violencia. Los medios de comunicación, los periodistas deportivos que estaban en el campo no lo podían creer. Ahí habían opiniones de todo tipo por parte de expertos, analistas, en fin, de acuerdo, repito. A la narración del partido, corría en el minuto 63 cuando se generó el primer brote de violencia debido a que los aficionados de Atlas comenzaron a agredir a las familias que apoyaban a los Gallos Blancos. Sin embargo, la bronca no fue controlada por la seguridad del estadio y la trifulca creció rápidamente. 26 personas ya fueron dadas de alta en Querétaro. La Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro en Guadalupe, Guadalupe Munguía, dijo que 19 de las 26 personas que fueron hospitalizadas por los hechos violentos en la corregidora ya fueron dadas de alta y manifestó que se continúa avanzando con las investigaciones de lo sucedido el pasado sábado. Esto no es nuevo en los estadios de fútbol a nivel mundial. En Argentina estas broncas se han visto, pero de miedo. Los aficionados se apasionan. Mire, yo antes era un apasionado de fútbol, pero desde que yo miré un aficionado que gritaba y empezaba a amenazar en las graderías y que tiraban orines en el Estadio Nacional, estoy hablando del Estadio Nacional de Honduras, yo dije, nunca más vuelvo a ir al estadio, nunca volví a ir. Y estos escenarios que presenta estos estadios, que se supone hay seguridad, mire usted, los aficionados tuvieron que invadir el terreno de juego porque estaban evitando que sus hijos fueran víctimas de las agresiones, porque las barras, olvídese, son gente vinculada a grupos de antisociales que se apasionan y empiezan, mire, a agarrarse. Mire usted estas escenas penosas, vergonzosas que se dan. Ahí la gente va a divertirse, a pasar un momento de ocio, disfrutando del equipo de sus preferencias. No, pero esta gente va con otras intenciones de buscar la violencia y ahí están los resultados. Mire cuántas personas heridas, cuántas personas lesionadas, incluso se habla de muertos, pero las autoridades mexicanas no quieren dar detalles, no quieren dar detalles sobre estos hechos que se generaron allá en este encuentro entre Querétaro y Atlas. Mire usted, es una situación lamentable. Hechos, repito, que no son nuevos. Aquí en el Estadio Nacional en Honduras, estoy hablándole a los hondureños y al público que nos escucha a través de esta red, esta plataforma del proselitista. Estos hechos no solo son en México, en todos los países de América y en Europa, no digamos, en Europa. Allá en Inglaterra. Se daba esos zafarranchos y no es nuevo, así es que hay que tomar las medidas, pero no entendemos.